llegaran a incurrir en esto. Entonces, si algún empleado o vecino conoce esto, tiene la obligación de denunciarlo directamente. Lo que puede haber pasado es que el primer caso con el primero haya habido alguna situación que no se sabía. En un momento apareció problema con algunas farmacias de la ciudad de Trevelin. El intendente de Trevelin me llamó dos veces por problemas que había con esto. Se solucionó eso. Entonces, cuando aparece un mecanismo de esto, que es nuevo y que hay que hacerlo rápido, es lógico que pase esta cuestión. Una última pregunta. Con respecto a digamos, un protocolo que se trabajó con distintos sectores involucrados, se mantuvo durante 10 días, ¿cuál fue la razón por la que se definió cambiar o lanzar esta nueva resolución el viernes? Hay dos cuestiones. Una, que hablando con gente de inspección, las veces que yo he ido, porque he ido yo personalmente a la terminal a ver cómo estaba funcionando esto, hablando con los inspectores vimos que no había recambio de gente, o sea que los inspectores tenían que trabajar de lunes a lunes y más de 6 horas por día, entonces muchas horas. Eso fue lo que me manifestó a mí la inspectora con la que yo hablé en su momento, lo que yo entendí de lo que ella me dijo. Por lo tanto, y si alguno de ellos se enferma, alguno de ellos tiene algún problema y no puede trabajar, realmente se sobrecarga demasiado el resto de los inspectores. Entonces había que buscar alguna forma de que ellos puedan descansar como corresponde a cualquier ser humano. El segundo término es también económico. Estamos en una situación de déficit muy grande en la municipalidad, muy grande. Estamos muy preocupados porque vemos que el dinero para pagar el sueldo en la fecha que corresponde no va a estar. Y por lo tanto tenemos que reducir cualquier gasto que no sea imprescindible. Y lo que vimos es que haya dos inspectores en la portada para colocar el precinto a un camión, vimos que eso lo puede hacer tranquilamente la policía. No hace falta ninguna otra cosa. Entonces, en portada, la policía precinta la carga para que esa carga nos aseguremos que vaya a la terminal y ahí estudiar si va a depósito o si va a la terminal. Y por otro lado, el personal de salud le hace un estudio sanitario al chofer y al acompañante. Entonces, la cuestión básica que nos pedía el área de salud está cubierta. Y la otra cuestión, que es económica, vimos que se puede hacer mucho más económico desde la terminal. Ajá. Y además que podamos tener reemplazo de inspectores cuando sea necesario, que no tengan que estar todo el cuerpo de inspectores trabajando de lunes a lunes, porque sabemos que esto en cualquier momento se puede cortar y no es justo tampoco para ellos que tengan que sobrecargarse. Okay. La cuestión de horas extras tiene que ver fundamentalmente con que tenemos que cuidar entre todos el dinero para que esté el sueldo en los primeros días de cada mes, como lo hemos hecho siempre. Hay muchas áreas de la municipalidad donde se puede, que están trabajando con francos compensatorios. Uh-huh. Y la otra cuestión es que controlar que dos personas mantengan una distancia de 1 metro, no hace falta mucha cosa más. Lo tenemos que hacer por el bien de todos y no atándonos a reglamentaciones municipales. ¿Cómo tomó la nota?